Pues soy socio con David en Lexintec y nos dedicamos básicamente pues a todo lo que son impuestos y temas de finanzas, de autónomos y de empresas. Luego también trabajo de consultor en ¿por qué no? Consultoría de crecimiento empresarial para poder, bueno, pues acelerar y hacer crecer e impulsar pues proyectos que ya están en marcha, sobre todo desde el área de la innovación, ¿vale? Y luego tenemos otro proyecto, David y yo, con alguna otra persona, que está enfocado a toda esa experiencia que nosotros tenemos de Lexintec, pues enfocada más hacia el plano deportivo, hacia el deportista profesional, que es una cosa muy chula, pero que bueno, que la tenemos ahí un poquito en stand-by, pero también para que me conozcáis, sepáis un poco lo que hago y el porqué también de esta sesión. Pero si tuvierais cualquier cuestión más concreto o puntual, pues ahí os dejo la página web de Lexintec, mi correo electrónico y el Twitter también, pues por si queréis interaccionar con nosotros en redes sociales. También tenemos Facebook y LinkedIn, incluso Instagram, pero bueno, normalmente yo creo que para estas cosas mejor Twitter. Bueno, pues primero un plan y después también, porque esto no es un trabajo el de elaborar nuestro plan de negocio, que ahora veremos todo en qué consiste, el análisis de la viabilidad, todo lo que sería el estudio económico financiero, y como un poco indicador clave que nos tiene que quedar a nosotros claro, el umbral de rentabilidad. Pero no es primero, lo meto en un cajón o cumple su cometido, qué bien lo ha hecho el plan de negocio y me olvido de él, ¿no? Es un trabajo dinámico y constante. Ninguna empresa, ningún proyecto, y menos ahora, continúa igual que cuando empezamos a darle vueltas a la idea, ¿no? Incluso que cuando nos pusimos, os pongáis en marcha. Eso va a ir evolucionando, va a ir cambiando y nosotros tenemos que ir actualizando este trabajo que vais a ver que es ya no necesario, sino fundamental, ¿no? No se debería abordar un proyecto sin el trabajo de este plan de negocio. También veremos cuándo, ¿no? Cuándo hay que hacerlo. Entonces, como os ha comentado Jesús, pues vamos a ir teniendo las sesiones de este ciclo cada 2 semanas, miércoles y jueves, de 6:30 a 7:30. Bien, entonces, todo esto del primero un plan y después también, ¿para quién? ¿No? ¿Para quién puede interesar este trabajo? Bueno, pues siempre tenemos la tendencia de pensar que nos lo van a pedir, ¿no? Pues principalmente el banco, ya os lo anticipo, si por, bueno, pues por vuestra, las necesidades de vuestro proyecto contempláis o necesitáis solicitar cualquier tipo de financiación ajena, el banco lo primero que os va a pedir por delante es el trabajo de desarrollo de esa idea que tenéis o de ese proyecto que tenéis en marcha o de esa nueva fase del proyecto que queréis lanzar. El banco os va a decir, muy bien, todo lo que me cuentas, te conozco, no te conozco, pero a mí, porque lo tengo que mandar a riesgos, porque tengo que mirar a fondo, tengo que informarme de tu actividad, de tu sector, la evolución, etcétera, a mí dame un plan en condiciones. Y lo van a mirar con lupa, ¿no? Bueno, entidades financieras, que puede ser lo más habitual en general. También, si va a entrar algún socio, sobre todo socios en el plano capitalista, lo que conocemos como inversores, pues lógicamente si se van a jugar sus cuartos van a querer saber en qué se lo juegan y la profundidad del trabajo, de la gestión que hay detrás de esa idea que tú le estás presentando, ¿no? Y va a ser el documento base sobre el que ellos van a evaluar, bueno, si van a invertir o no van a invertir en nuestro proyecto en definitiva. También, bueno, ya no solamente bancos o inversores, sino que a veces los colaboradores, nuestros propios clientes, o todos aquellos agentes que formen parte de la cadena de valor de nuestro proyecto, pues pueden estar interesados incluso por una intención de alineación, ¿no? En esa cadena de valor, de estar completamente alineados como socios estratégicos, como partners, decir, bueno, pues me interesa saber qué haces, cómo lo haces, cuál es tu modelo de negocio, cuáles son tus valores para yo no chirriar cuando me ponga a trabajar contigo, sino ir en la misma dirección. Pero para mí, el beneficio fundamental de este documento, si lo queréis llamar así, o el principal interesado en él, el quién, tenemos que ser nosotros mismos. Nos va a venir muy bien, ¿no? Incluso, aunque tengamos la idea muy madura, la conozcamos de proyectos anteriores por cuenta ajena y estemos replicando pues ese modelo de negocio por cuenta propia, da igual. O sea, no os podéis imaginar la de cosas que salen a la luz cuando con esa guía, que no deja de ser el plan de negocio, empezamos a escarbar y a profundizar en todas y cada una de las áreas claves del proyecto. Incluso cosas que no nos venían a la mente a pesar de tener mucha experiencia,
pues nos ayuda, ¿no?, a sacarlas ahí a flote este trabajo. Y luego lo que os decía, inicialmente, pues bueno, vale, ya está, es un momento, pero esto no es una fotografía, es una película y tenemos que en esa película pues ir actualizando, ¿eh?, y bueno, aportando más información y revisando el plan. Entonces, para mí es un documento que nos va a invitar a nosotros como promotores a la reflexión, a reconsiderar ciertos aspectos, a considerar algunos que no teníamos en cuenta y luego, muy importante, a desarrollar todas y cada una de las áreas clave de ese proyecto. ¿Vale? O sea, comunicación, cada una de las subestrategias, ventas, me da igual, procesos de producción, todo que esté alineado con la estrategia global nuestra. Bien. Bueno, pues sobre todo nosotros, ¿no?, que nos quedemos con eso, aunque va a haber terceros que también lo van a mirar. ¿El qué? Bueno, ¿qué contiene o qué es esto? Bueno, pues por un lado sería una presentación de nuestra empresa, ¿vale? Incluso, por ejemplo, nosotros en la página web, cuando nos tocó llenar de contenido la presentación, quiénes somos, etcétera, pues lo que nos vino muy bien era tener el plan de negocio, tener desarrollado pues todo lo que era la parte estratégica para poder saber comunicar a través de la web, en este caso con ese contenido, el qué, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra empresa? ¿Qué es nuestro producto o servicio? También como un resumen ejecutivo, ¿no? Un resumen ejecutivo es una síntesis que podemos extractar del plan de negocio, como indica su nombre, un resumen, una síntesis, que nos va a servir pues como en 2 o 3 páginas, más o menos. Pues todo lo que es el plan de negocio, que puede tener una extensión, pues dependerá de cada proyecto y cómo lo hayamos elaborado, pues subrayar y resaltar los puntos fundamentales es como un extracto, ¿no?, de ese plan de negocio. Y eso, tened en cuenta que debe acompañar el plan de negocio, bien al final, bien al principio, porque va a ser lo que capte la atención del que fuera de nosotros recoja ese plan de negocio para ese tercero y se quede con la copla de nuestro proyecto. Y luego, una vez que se haya quedado con la copla y le resulte interesante, pues ya irá al punto que más le toque a él, pues en función de su relación con nosotros, de todo el documento íntegro del plan de negocio. Podríamos también verlo como una especie de elevator pitch por escrito, ¿no? Una especie de, venga, como el resumen ejecutivo, ¿no? En 2, 3 minutos me tiene que quedar claro quién eres, qué haces, cómo lo haces, para quién lo haces, a quién te diriges, etcétera. Entonces, esto, por todos estos motivos, ¿no?, por este qué es importante, bueno, fundamental, como os he dicho, abordar un proyecto habiendo trabajado el plan de negocio. Aspectos que tienen que quedar muy claros, o el principal aspecto que tiene que quedar reflejado, recogido y correctamente transmitido en el plan de negocio. Bueno, pues la propuesta de valor, ¿no? Que la propuesta de valor no es sino el cómo nosotros recogemos, atendemos y solucionamos la necesidad o problema que puede tener el potencial cliente al que nos dirigimos. ¿Vale? O sea, que nosotros hemos detectado una oportunidad de mercado, si queréis decirlo de otra forma, y cómo nosotros atacamos esa oportunidad de mercado. Eso es lo que tiene que quedar súper claro de nuestro plan de empresa. Entonces, para trabajar la propuesta de valor, pues ahora vamos a ver, pasando de la pregunta del qué, a qué otra pregunta vamos. Y lo vamos a ver a través de 3 herramientas de metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Que muchas de ellas, si no todas, seguro que las conocéis, pero muchas veces se conocen erróneamente en su funcionamiento. Entonces, evidentemente en una hora no voy a profundizar en todas y cada una de ellas, pero sí que quiero dejar muy claro cuál es la función y cuál es el esquema de trabajo de cada una de ellas y cómo se complementan con el plan de negocio. ¿Sí? Vale, hasta aquí bien. ¿Alguna duda? Ya os digo que si no me podéis preguntar, interrumpir, si no por el chat, que me chivarán, me decíais. A ver, aquí que veo en el chat por hablar. Todo ok, gracias Noel. Bueno, pues ya veis que soy capaz de hacer 2 cosas a la vez y puedo mirar el chat también y si no me ayudarán. Venga, pues del qué vamos a pasar al quién. Bueno, ¿y quién? Pues quién va a ser el cliente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner al cliente en el centro, no se trata del cliente por encima de todos y de nosotros mismos, pero evidentemente, como usuario final, que es el que al final va a hacer que tenga sentido esa propuesta que ponemos en el mercado, el que la va a acoger favorablemente, esperemos,
y el que en definitiva va a darnos algo a cambio, ¿no? De esa propuesta de valor que se materializará en un producto o servicio y nos va a dar, pues, dinero, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Esto es un negocio y por ello tenemos que poner al cliente en el centro. Ahora, poner al cliente en el centro no significa abnegarse, sino considerarlo y tenerlo siempre presente. Un ejemplo muy claro que esta mañana le oía comentar a un compañero al hilo de una observación de uno de los proyectos que se presentaba la segunda edición de Tu Idea a Juicio, decía, bueno, hablando de Amazon, decía, Amazon, dice, mediante la inteligencia artificial es capaz de ofrecerte unos plazos de entrega en 24 horas porque con esa inteligencia artificial detecta lo que vas a comprar antes de que tú sepas que lo vas a comprar. Entonces, lo que hace Amazon es que por esa inteligencia artificial y los datos, teniendo en cuenta al cliente y su interacción con él, sus valoraciones de productos, sus hábitos de compra, etcétera, bueno, pues él ya es capaz de aprovisionar en una determinada localización ciertos productos que sabe que si no es Pedro, va a ser Inma, o si no va a ser Jesús, el que sea, que se los va a comprar en esas 24 horas. Por eso es capaz de darte esas 24 horas de plazo de entrega, porque tiene al cliente en el centro. No lo tiene al cliente en el centro como si fuera un jefe, ¿no? Que muchas veces podemos ver y en cierto modo lo son nuestros jefes, los clientes, sino que lo tiene muy en cuenta, muy presente, ¿no? Y eso es fundamental para detectar esas necesidades y anticiparnos incluso a otros competidores. Entonces, para ello, para poner en el centro de todo al cliente y poder construir una propuesta de valor que tenga salida del mercado, bueno, pues la primera herramienta que yo os quiero presentar es muy sencillita, el mapa de empatía. El mapa de empatía, que ya veis ahí que tiene un dibujo feísimo, pero bueno, la cara esa, intenta encontrar unas plantillas que fueran de Creative Commons así para poder, fuera más chula, pero siempre acabo con esta. Entonces, como el nombre indica, es hacer un ejercicio de empatía, ¿no? Para con el cliente, ponernos en su lugar. Entonces, aquí, pues cada uno segmentará por tipologías de clientes, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hacerlo, pues yo qué sé, por ejemplo, una persona, depende, ¿no? Nuestro producto o servicio, pero una persona universitaria, pues yo ya sé que es la franja de edad, ¿no? Que son criterios de segmentación, la franja de edad son entre 18 y 24, que son, bueno, pues dependientes económicamente de sus padres, ya tenemos un poco ahí su capacidad adquisitiva, culturalmente, bueno, pues están estudiando en la universidad, pues tienen unos estudios básicos y están haciendo unos superiores. ¿Qué inquietudes tienen? Bueno, pues hoy en día, ¿no? Por su generación, por tal. Bueno, pues todo esto, si nosotros nos ponemos en la piel de cada uno de esos segmentos y hacemos un ejercicio de mapa de empatía con cada uno de ellos, vamos a obtener, bueno, la apreciación de esa necesidad que él tiene, ¿no? Y bueno, en este mapa de empatía, pues nos plantea una serie de preguntas que nos pueden ayudar a hacer este ejercicio. ¿Qué piensa y siente? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus aspiraciones? ¿Qué es lo que ve en su entorno, sus amigos, el grupo, lo que le influye, lo que hay en el mercado actualmente? ¿Qué es lo que dice y hace? Porque una cosa es lo que puede ver, lo que piensa y siente, y luego cómo se comporta en público, hacia los demás, qué escucha, ¿no? Qué referencias le dicen, su jefe o personas más influyentes, ¿no? Y luego con todo esto, en ese o frente a esa propuesta de valor materializada en un producto o servicio de nuestro proyecto, podemos ver pues qué ganancias, qué resultados, que estaría un poco traducido a aquellas maneras con resultados, y qué esfuerzos o qué dolores, ¿no?, tendría aquí el potencial cliente. Y esto nos va a venir muy bien para luego poder enfocar mejor nuestra propuesta de valor a ese quién, al cliente. Primera herramienta. Vale, bueno, seguimos avanzando. La segunda se llama el lienzo, ¿no? Todo esto son lienzos, cuadros de propuesta de valor, ¿no? Y parte, si os fijáis, que tiene una similitud la carita de esos dos últimos cajetines que hemos visto en el mapa de empatía. Entonces, se trata de un poco ir anidando estas plantillas. Primero cogemos el mapa de empatía, ahora lo vamos a integrar en el lienzo de propuesta de valor. Cuando hemos empatizado con el cliente y conocemos sus necesidades, vamos a ver cómo podemos encajar una propuesta de valor con esa necesidad de forma que bueno, que se sincronicen y que sea capaz de solucionar ese problema, atender la necesidad que tiene. Entonces, vamos a poner aquí el punterito. Vemos aquí
la persona del mapa de empatía, ese segmento. Y vemos que tenía, bueno, unos resultados, unos beneficios, ¿no? Por ejemplo, ir al cine, ¿no? Pues ir al cine le reporta entretenimiento, le reporta un rato social también, de ir con algún amigo, ¿vale? Eso serían ganancias. Como dolores o como esfuerzos, pues la entrada tal, desplazarme, una serie de cosas, ¿no? Aquí podríamos poner aspectos positivos de ir al cine, si lo queréis simplificar, y aspectos negativos. Y aquí veríamos una serie de comportamientos, de acciones que realiza. Nosotros, considerando todo esto, tenemos que construir una propuesta de valor. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que pensar de qué manera nosotros los beneficios que él obtiene de ir al cine los podemos potenciar. Es decir, bueno, pues él considera que ir al cine es algo social, con sus amigos, pues vamos a hacer descuentos de grupo. Me lo invento ahora, ¿no? Sobre la marcha. O es un rato de ocio que también aprovechan para cenar o tal. Bueno, pues palomitas o 2x1, cosas así, yo qué sé. ¿Qué dice que le cuesta desplazarse? Bueno, pues si está lejos nuestro cine, porque está en un centro comercial, pues facilidad de aparcamiento. Si está en el centro y precisamente es difícil aparcar porque vienen de fuera, pues descuento en la zona azul o en el parking de la Plaza España, yo qué sé. Y para eso, bueno, pues vamos a intentar buscar soluciones, ¿no? Píldoras para que se le pase ese dolor de cabeza que tiene. Y esto lo vamos a materializar en una serie de productos o servicios que conformarán todo lo que viene representado en ese paquetito como propuesta de valor. ¿Vale? Entonces, primer paso, hacer el ejercicio de empatía con el mapa de empatía. Segundo paso, una vez que ya conocemos a nuestro objetivo como cliente, vamos a construir una propuesta de valor que le satisfaga. Bueno, pues hay más, seguimos. Esta yo creo que será la que conoceréis todos y todas seguro, el lienzo de modelo de negocio, el Business Model Canvas, que recoge, si os fijáis en esta cajita, en el paquetito, y aquí en la carita del cliente, bueno, pues todos esos segmentos de clientes que hemos sido capaces de identificar, primero como segmentos y después como potenciales clientes en base a esa necesidad que nos han mostrado, y luego, bueno, pues la propuesta de valor que nosotros hemos construido. Es decir, estos dos cuadros son el anterior lienzo de propuesta de valor. Y a partir de aquí vamos a construir lo que será nuestro modelo de negocio. ¿Qué es nuestro modelo de negocio? ¿O qué significa modelo de negocio? Es la forma en que la empresa es capaz de capturar y entregar valor. El cómo hacemos nosotros las cosas. Porque tú, bueno, pues a una persona que busca una alternativa de ocio como necesidad general, tú le puedes ofrecer un sinfín de alternativas. Y el cómo además ejecutas esas alternativas, bueno, pues puede ser de formas muy diferentes. Con el tema del cine ahora, pues han empezado, al menos en Huesca creo que hay uno, todo lo de los autocines, ¿no? Que se, pues para poder a esa persona que busca un ocio, que es cinéfilo, qué tal, bueno, pues sin que tenga tanto riesgo de contagio o para poder paliar ese miedo que tiene al ir al cine o ese dolor derivado de toda situación ahora de la pandemia, bueno, pues yo le ofrezco un espacio abierto, cada uno en su coche y con mayor dificultad para contagiarse. Bueno, y aquí pues seguiríamos construyendo eso que comento, que es la forma en que capturamos y entregamos valor al cliente, que es el modelo de negocio. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los clientes? Si vamos a tener una relación en general reactiva o vamos a ser pues muy proactivos, vamos a contactar con ellos por redes sociales o simplemente tenemos una web que contacten con nosotros. Vamos a interaccionar, vamos a tener un canal físico, solamente online. Eso sería un poco la manera de relacionarnos con los clientes. Los canales de distribución, ¿cómo hacemos llegar nuestro producto, nuestro servicio, esa propuesta de valor? ¿Cómo la hacemos llegar a nuestro cliente? A través de algún partner, que nosotros, por ejemplo, vendemos ropa, tenemos el canal es online o el canal es físico. Si es físico, es tienda propia, o vendemos en establecimientos que venden multimarcas, por ejemplo, o boutiques, como le queráis llamar, ¿no? O sea, el canal de distribución. Aquí se condensará de todo lo que acabamos de ver, de esta parte derecha del canvas, bueno, la estructura de costes. Tendremos que saber, al revés, nuestra estructura de ingresos. Tendremos que saber cómo monetizamos esa idea que se ha materializado en una propuesta de valor a través de un producto o servicio. ¿Cómo monetizamos? ¿Cuál es nuestra principal fuente de ingresos? ¿Si hay alguna otra fuente de ingresos alternativa?
¿Vale? Después, bueno, recursos clave, vamos a tener recursos clave, cuáles son nuestras actividades clave también, ¿vale? Recursos clave, pues si es el conocimiento, en el caso de un servicio profesional, la formación continua, los recursos clave, bueno, pues si necesitamos una instalación, un producto en concreto, estuve hace poco asesorando un proyecto en la Matarraña de una food truck de comida ecológica, vegana y tal, y para ellos un recurso clave, aparte del entorno donde lo hacían, por supuesto la food truck, también era los ingredientes con los que trabajaban, ¿no? Kilómetro cero, sanos, bueno. Y luego alianzas clave, ¿no? Nuestros socios estratégicos. Fuera de lo que es nuestro proyecto, de los promotores, trabajadores de la empresa o nosotros como autónomos, empresarios, empresarias individuales, bueno, ¿quién más es clave, ¿no? Algún proveedor, si nos dedicamos a la venta online, pues ¿quién lleva nuestra pasarela de pago, nuestra tienda online? Bueno, pues será un proveedor estratégico, ¿no? Los servidores. Y todo ello va a tener aquí, bueno, pues un reflejo en forma de estructura de costes, ¿no? Bueno, también lo tenemos que identificar. Este business model canvas, o este lienzo de modelo de negocio que nos da una fotografía de ese momento, de cómo hace las cosas nuestra empresa, no deja de ser eso, una fotografía, que queda muy bonito en las paredes, con posits de colores y tal, pero que también hay que ir actualizando. Y una vez realizado este trabajo, pues este trabajo no se tiene que quedar ahí, porque no es suficiente en sí mismo, sino que es complementario, como comento aquí, con el desarrollo de las áreas clave. Y el desarrollo de todas estas áreas clave, que muchas de ellas las identificamos en el lienzo de modelo de negocio, lo vamos a llevar a cabo a través del trabajo del plan de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo del plan de negocio, que es un documento más en formato de plantilla, con aquí os he puesto la estructura de un plan de negocio, plan de empresa, que es la de la Fundación Emprender en Aragón. Ya sabéis que además estamos en la Semana de la Persona Emprendedora. La Fundación Emprender en Aragón, que está compuesta por 19 patronos, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, pues trata de aglutinar acciones y agentes para el fomento del emprendimiento en Aragón, ¿no? Y para ayudaros a vosotros. Igual que ahora Zaragoza Activa está organizando una formación. ¿De acuerdo? Bueno, pues como eso, otra serie de recursos. Vale. Bueno, pues nada, Erika, hasta luego. Una pena. Dejaré la presentación y esperamos verte en otras sesiones. Muchas gracias. Bueno, pues esta estructura del plan de negocio, que hay muchas más, lo que va a hacer es profundizar en cada uno de esos aspectos y áreas claves del proyecto. ¿Vale? Lo pongo aquí un poquito más grande. Y como veis, tiene un apartado más descriptivo, más literario, si queréis decirlo así, que sería la visión preliminar del negocio y análisis y decisión sobre ámbitos de negocio, que son todas estas áreas clave. Y luego algo muy importante, que será lo siguiente que vamos a ver, que es la parte económico-financiera. Porque al final esto es un negocio. No nos podemos quedar solo en lo bueno que es mi producto o servicio, mi idea, porque si no, lo único que tendremos, como dice mi socio David, es un hobby con impuestos. ¿Vale? Entonces, como eso no puede ser, hay que fijarse también en que nuestro proyecto sea viable, ¿eh? Y lo trabajaremos también. Y eso, pues, se va a trabajar de forma integrada, tanto la parte descriptiva como la numérica, en el plan de negocio, que es complementario a todas las metodologías ágiles. ¿Vale? O sea, lo ideal es trabajarlo conjuntamente, no uno en sustitución del otro, o alternativamente, sino complementariamente. Bien, ¿cuándo pensáis que debemos llevar a cabo este trabajo de confección del plan de negocio? Entonces, aquí os lo pregunto directamente. Bueno, ha habido 12 respuestas, el 83% habéis indicado que antes de empezar, una persona entre los 6 y 9 meses y otra persona que otras. Entonces, a ver, si bien es cierto que hay que hacerlo de forma continuada, desde que empezamos y durante toda la vida del proyecto, ¿no? Podríamos considerar que la respuesta correcta en cierto modo sería otras. La persona que ha dicho otras, no sé si se la ha jugado o tenía claro que había que hacerlo pues desde antes de empezar, poner en marcha la idea. Dejo de compartir ya, ¿vale? Desde antes de empezar la idea hasta que muramos de éxito, esperemos,
Luego ha habido otra persona, bueno, la mayoría, que parece lo que la lógica nos dicta, ¿no? Antes de empezar y ponernos en marcha, vamos a sentarnos y vamos a estudiar y vamos a hacer un trabajo, aunque sea estudio de mercado, ¿vale? También es lógico y hay que hacerlo. Pero luego hay otra persona que ha dicho que entre 6 y 9 meses. ¿Por qué? Me gustaría que abriera el micro y nos dijera por qué. No Hola, ¿qué tal? sabemos. Pedro, Sí, sí, soy yo, Pablo. Pablo. Hombre, Pablo, ¿cómo estás? Entonces tú ya tienes truco. Sí. O sea, yo no. Quizás es más una respuesta a la pregunta cuándo es más útil que cuándo es la mejor. Pero sí que creo que es muy súper útil hacer este trabajo cuando ya tienes unos meses de que ya has lanzado, por ejemplo, tu piloto o has empezado ya a tener ingresos y a conocer más de verdad cómo está funcionando el mercado y cómo es la reacción de tu cliente a tu propuesta de valor. Sí, correcto. Sí, esa la respuesta. Pues sí, pues muchas gracias. Bueno, pues como dice Pablo, cuando realmente más partido internamente le podemos sacar es cuando ya llevamos cierto tiempo en marcha. Lo de 6, 9 meses lo he puesto porque hay un artículo que os dejaré colgado también de la Harvard Business Review que tiene un título pésimo que dice: cuando no hacer ningún plan es el mejor plan, ¿no? Entonces, no sé si es porque está así traducido el inglés o qué, pero el título es lamentable. Pero luego el artículo está muy bien y nos dice que, bueno, que es un trabajo que hay que hacer previamente, que hay que hacer, como os he comentado, de manera dinámica y continua, pero que sí que es cierto que en ese momento inicial nos pueden faltar datos o podemos hacer un trabajo que luego tengamos que deshacer y rehacer, ¿no? Precisamente porque no hay ningún plan de negocio que sobreviva al primer impacto con el mercado, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, aquí Alicia dice: genial, porque hace justo 6 meses lancé mi proyecto, ahora es el mejor momento. Pues el momento siempre es bueno para hacer este trabajo, ¿no? Ya hemos dicho antes, durante, ¿no? Pero sí que es cierto lo que decía Pablo, ¿no? Que ya vas a conocer un poquito más al cliente, ya vas a haber ido con tu primera propuesta y te va a haber puesto los primeros peros. Entonces, ahí es donde quizás, que es lo fundamental, lo que veíamos con el mapa de empatía y el resto de herramientas ágiles, el ir al cliente, ¿no? Y salir de nuestra oficina. Y eso nos lo va a dar el trabajo de el contacto con el cliente, que va a llevar un tiempo, ¿no? Vale, José Joaquín, pero si para iniciar un negocio necesito financiación externa, el banco me va a pedir un plan. Efectivamente. Y entonces, cuando te lo pida un tercero, no te va a quedar más remedio que hacerlo. Incluso antes de que te lo pida un tercero, porque si te lo pide el tercero, lo harás corriendo y probablemente peor. Entonces, yo insisto. Todo lo que habéis marcado, los que habéis contestado, sería correcto. Entonces, va a ser correcto y recomendable hacerlo antes, va a ser correcto hacerlo a los 6, 9 meses porque vais a tener una información de muchísimo valor que os va a reportar el cliente y luego, bueno, pues otra pues durante todo el rato, ¿no? Vale, Fran dice, primero validarla con mi producto viable. Ah, tú eres el rarito de otras, no, ¿ves? Rarito, ¿no? También Pablo podríamos decir que era rarito por haber dicho que entre 6 y 9 meses. Pero claro, primero validarlo, ¿no? Es un poco esa validación de mi producto viable, que en el fondo es un poco lo que planteaba Pablo, ¿no? El que el cliente te dé el feedback pues con un prototipo básico. Vale. Bueno, pues muchas gracias por participar. Luego hay alguna otra más. A ver, y seguimos. Y ahora hay que hablar de pasta, lo que os decía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un estudio económico financiero, ¿vale? Entonces, aquí pues tendréis también, como con el formato de plan de negocio que os he dicho, un montón de alternativas, pues en formato hoja de cálculo, lo mismo. Desde la propia página web de la Fundación Emprende en Aragón podéis descargar, incluso cumplimentar online, las plantillas de plan de negocio y de plan de viabilidad de la Fundación, descargarlas. Y luego hay otras, si queréis encontrar alguna que se adapte mejor a vuestro proyecto, pues os animo a buscarla. Si queréis, porque no encontráis, nos convence que os pasemos una que tenemos nosotros en Lexintec, también os la podemos pasar. Y lo que es importante, bueno, pues que este trabajo también lo hagamos en diferentes escenarios, alguno más pesimista, otro más optimista, porque al final se va a basar especialmente en momentos iniciales, en previsiones. No vamos a tener un histórico sobre el que fundamentar esas estimaciones de ventas, sino que va a ser prácticamente todo, pues brindis al sol y el Excel como el Word y el PowerPoint lo aguanta todo y podemos poner ahí lo que queramos o lo que el banco quiera ver. Pero
tampoco eso nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces, aquí habrá que currárselo. Pues trabajar ese estudio de mercado, ese contacto con el cliente, que nos dé las mayores referencias e información posible para poder hacer unas cifras que tengan solidez. Y luego diferentes escenarios, uno más pesimista, más optimista, ¿vale? Y empezaremos, bueno, pues como siempre en este trabajo de estudio del proyecto a nivel económico, con el ciclo de inversión financiación, ¿no? ¿Qué necesito para ponerme en marcha para ese momento inicial, incluyendo un colchón de tesorería, también una previsión de gastos iniciales, aunque no sea inversión, y luego cómo voy a obtener los fondos, cómo preveo financiar esa inversión inicial? ¿De acuerdo? Vale, bueno. Después también los gastos fijos, eso es clave, ¿no? Determinar nuestra estructura de costes fijos. Son todos aquellos que, independientemente que estemos en el momento inicial facturando cero o facturando muy poquito, o en un momento ya más avanzado con cierto volumen de negocio, vamos a tener sí o sí todos los meses, ¿vale? En plan, alquileres, salarios, todo lo que sea gasto fijo. Y luego ventas. Bueno, pues aquí lo que decíamos, esas previsiones, pues intentar estimarlas de la forma más realista posible y luego contemplando también pues diferentes casuísticas, poniéndonos en lo peor, bueno, pensando que igual hay un cambio de tendencia o un acontecimiento en ese entorno, en esos entornos que nos movemos ahora tan volátiles como puede ser pues lo que ha ocurrido estos meses con el coronavirus y que, bueno, positivo o negativamente eso suponga un vuelco. Bueno, pues todo esto deberíamos trabajarlo. Y luego los costes variables, los que están realmente relacionados con nuestro volumen de actividad. Vale, clave aquí a nivel de información, porque lo que está encima de la rayita, ¿vale?, al lado de la fotografía, es inputs que nosotros tenemos que aportar a esa herramienta de plan de viabilidad, ese Excel, pero luego nos va a dar información. ¿Dónde tenemos que poner el foco especialmente? En etapas iniciales, olvidados del resultado. Bueno, olvidaros, evidentemente lo vamos a mirar, pero va a ser más importante que nos fijemos en la tesorería y que gestionemos por caja y no por resultados o rentabilidad. Y el porqué es muy sencillo. Porque el momento que perdamos capacidad, que perdamos, a ver, voy a silenciar aquí a Javier, que se oyen ruidos de fondo. El momento que perdamos capacidad de pagos, pues se nos pueden ir trabajadores, nos puede venir la Tesorería General de Seguridad Social a echar la persiana, etcétera, etcétera. Entonces, es importante la caja, ¿no? Que gestionemos por caja y nos fijemos más en eso que en los resultados. Ya no solo inicialmente, ¿vale?, sino cuando llevemos cierto tiempo en marcha. Y después, bueno, sí, pues miraremos el resultado, especialmente si hay algún tercero o algún socio capitalista, inversor, que va a pedir, bueno, pues cuentas de lo que nos va aportando. Pero seguro que inicialmente, especialmente el primer año, un poquito más allá del primer año de vida de nuestro proyecto, eso es algo secundario, que ni siquiera el inversor espera que tenga un reporte positivo, ¿vale? Entonces, sobre todo indicadores de tesorería. El fondo de maniobra, la diferencia entre lo que tengo más inminente a pagar y lo que yo tengo encajado bancos que me va a facilitar realizar esos pagos a corto plazo. Y luego, a nivel de resultados, bueno, pues los indicadores más habituales que contiene estas plantillas, pues es el valor actualizado neto y la tasa interna de retorno de la inversión. Son indicadores que están relacionados. Uno, el VAN, es en términos cuantitativos absolutos en euros, y el TIR en términos porcentuales, pero tienen correlación. Si uno es positivo, el otro también, y viceversa. Si uno es negativo, el otro también. Bien. Bueno, estos son indicadores. Pero para mí el más importante, porque más allá de la tesorería, que lo vamos a cubrir, lo vamos a tener controlado por esa gestión de caja, y la rentabilidad, que ya hemos dicho que pasa a un segundo plano, para mí lo importante es el umbral de rentabilidad, es la clave. El objetivo que, como emprendedores, sobre todo empresarios también, tenemos que tener la cifra a conseguir, la cifra clave, ¿vale? A ver, que hay una preguntita en el chat. ¿Aquí dónde están las plantillas? Correcto, ahí están. Vale, entonces, ¿qué es el umbral de rentabilidad? La cifra objetivo a alcanzar en nuestras ventas. ¿Por qué? Porque si alcanzamos la cifra de ventas que iguala el umbral de rentabilidad, llegamos a una situación de equilibrio. Por eso se llama también punto de equilibrio, punto muerto, break-even. Porque si nosotros vendemos la cifra que ha determinado el cálculo del umbral de rentabilidad, no vamos a tener ni beneficios ni pérdidas, ¿vale? Estamos ahí que ni una cosa ni otra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vendamos
o todo lo que nuestras ventas superen al umbral de rentabilidad va a significar que vamos a ir acumulando beneficios. Y todo lo que no, lo que facturemos, pero que no llegue al umbral de rentabilidad, significa pues que por esa diferencia, por ese diferencial, vamos a acumular pérdidas. Entonces, he puesto aquí una frase, pongo para que tengáis la definición, son las ventas necesarias para no tener pérdidas. El volumen de negocio a partir del cual obtendremos beneficios. Para mí, el objetivo a alcanzar. ¿Cómo se calcula o en qué se basa su cálculo, que lo vais a tener ya incrustado en esas plantillas de viabilidad? Bueno, pues es la relación entre nuestra estructura de costes y el margen bruto unitario medio, y luego esto lo podemos tener calculado en términos anuales, mensuales, semanales, ¿de acuerdo? Entonces, al final, si yo, por decir algo, tengo un umbral de rentabilidad de 36.000 euros, quiere decir que si yo en un año facturo 36.000 euros, que incluyo ahí mi salario en esas estimaciones de costes y tal, bueno, pues no voy a tener ni beneficios ni pérdidas. ¿Me veo capaz de facturar 36.000 euros al año? O lo que es lo mismo, unos 3.000 euros de media al mes. Casi 1.000 euros semanales, 800, 700 y pico semanales, 750. ¿Me veo capaz de facturar eso? Me tengo que poner frente a esa cifra y plantearme. Si me veo capaz de hacerlo, adelante. Si no me veo capaz de hacerlo, soy capaz de reducir mi estructura de costes, puedo cobrar más, igual es que estoy cobrando menos, puedo ajustar esos costes variables, ¿vale? Y siempre es mejor, si no soy capaz de ello, de no iniciar el proyecto o replanteármelo íntegramente, ¿no? No solamente a nivel de estructura de costes, sino quizás a nivel de modelo de negocio, otras cuestiones. Porque esto de los números está completamente relacionado con la parte más cualitativa que trabaja el plan de negocio. ¿De acuerdo? Entonces puede afectar a nuestro modelo de negocio un estudio económico financiero. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Pues vamos a hacer otro bootcamp. Y quiero que me escribáis en qué creéis que puede ayudaros todo lo que es el trabajo del plan de negocio. A cada uno de vosotros, pero ya en concreto, ¿eh? De todo lo que ahora he explicado, ¿qué es lo que pensáis que más, o de todo lo que he comentado, qué es lo que más os puede beneficiar a vosotros de este trabajo del plan de negocio, ¿vale? Vea, pues bueno, a uno comenta previsión, otro para definir los valores de la empresa, poner en común la idea con mi socio, unificar objetivos, expectativas, muy importante, ¿no? Esto también mañana Miriam os va a hablar de todo este tipo de cosas también, ¿no? Que es fundamental. También conocer a fondo el sector al que me quiero dedicarme, ¿no? Todas esas preguntas que os va a hacer el plan, sin duda, os va a hacer desarrollar estos aspectos. Identificar mi producto, mi cliente y ver si es viable mi negocio, ¿no? Ese trabajo de segmentación, de a quién me voy a dirigir y la parte económica. Ver con mayor claridad qué quiero hacer. Muy bien. Rentabilizar mi propuesta de producto, ¿no? La parte llamada es económico-financiera. Aquí cada uno, bueno, pues tendrá sus puntos flacos, como todos en los proyectos. Vale, más cosas. Vale, ahora. Materializar ideas. Vale, el tener una idea realista, tener una imagen realista de si tu idea puede llegar a ser un negocio rentable. Pues parecido, ¿no? Materializar ideas que están flotando en el aire. También nos sirve para aterrizar, ¿no? Para ver cómo tangibilizamos toda esa idea que tenemos en mente y que creemos que puede tener éxito. Conocer la rentabilidad, comprobar que la propuesta de valor es consistente y que las cifras cuadran. Poner los pies en la tierra, ¿no? Aterrizar, que decíamos antes. Conocer puntos fuertes y débiles de mi idea. También tiene una parte de análisis DAFO, ¿no? Los planes de negocio. En el plan de viabilidad, ¿no? Hay quien tiene claro que los números es lo fundamental. Las conclusiones, ese análisis, ¿no? Del trabajo, de la parte económica. Tener claro el objetivo de negocio y los beneficios y transformaciones que pueden aportar a los potenciales clientes. Calcular el umbral de rentabilidad, no lo había pensado. Y conocer a mi cliente ideal. Oye, pues si lo encuentras, me avisas, ¿vale? Muy bien. Oye, gracias por participar, ¿no? Entonces, esto nos genera aquí una nube así, bueno, no tiene mala pinta. Aquí en este resumen quiero poner, pues, esta nube de palabras que ha salido de esta dinámica colaborativa con todos vosotros, con todas vosotras. Y ya para resumir y acabar, bueno, ¿para qué es bueno
el plan de negocio. Muchas de las cosas las habéis dicho, ¿no? Fijar objetivos. Bueno, yo creo que todas. Directa o indirectamente. Mejorar las previsiones. Esta la habéis dicho, seguro. Nos va también a ayudar a fijar los precios, ¿no? También. Luego, también favorece el que nos marquemos hitos y establezcamos distintas etapas de puesta en marcha, ¿no? Con también pues realización o ese contacto con el cliente a través del mínimo producto viable, desde luego. Sin duda, este trabajo a veces incluso resulta en algunos aspectos pesado, ¿no? Conlleva un esfuerzo, pero merece la pena. Yo os puedo asegurar que notamos mucha diferencia en el despacho de esos proyectos que han trabajado, están trabajando el plan de negocio y todas estas herramientas que hoy os he querido presentar, de los que no lo han hecho, ¿eh? Se nota, ¿no? Se nota otra madurez en ese trabajo de la idea inicial. Y bueno, por mi parte eso era todo.